Hay que buscar unir el mundo, tú ves. Trae mi corazón y el lleva sin estrellar. Bienvenidos al concierto con causa 2023, en un solo corazón. Con el desde sus casitas, transmisión en vivo, a tanta gente tan hermosa que se ha dado cita en este lugar tan maravilloso. Aquí veo puras caras de gente a las que quiero mucho, a muchos hermanos. De verdad que les agradezco a todos infinitamente, porque siempre he dicho que esto es un collage de muchísimos apostolados, y esta noche es una noche para honrar
a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Rey de Reyes. Y se vale aplaudirle, que el primer aplauso de la tarde este día sea para él, sea para él. Y bueno, pues ¿qué les parece que vamos a dar inicio con algo muy importante, muy básico en nuestras vidas, que tendríamos que hacer cada que abrimos los ojos? Cada que abrimos los ojos y nos damos cuenta que estamos vivos, que respiramos, que tenemos tantas bendiciones. Y yo les quiero presentar, bueno, antes que nada, les quiero presentar a mis compañeras de conducción esta noche. Les quiero presentar por acá a Luna. ¿Cómo estás, Luna? Hola, mucho gusto. Bienvenidos sean todos. Y bueno, por acá tenemos a una, el aplauso. Eso, tenemos acá a una de las capitanas de los grupos de oración, de mis favoritas, otras fueron mis favoritas, pero ella por razones personales, porque yo cada noche subimos en el cenáculo de oración para orar el Santo Rosario con el grupo 46 del Ejército de María, que les enviamos un fuerte aplauso, nos están viendo hasta Perú, desde Argentina, desde muchos lugares. Ella es Rocío Roldán. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien, muy contenta de estar aquí, feliz por esto que se ha logrado. Muchas semanas de trabajo de oración. Mucho. Desde que comenzó, desde antes, noche a noche, en el día, muchos ofrecimientos, pero nos escucharon de allá arriba. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, mi Ro preciosa, si me dices la primera oración para que todo transcurra conforme la voluntad de Dios? Que así sea. Muy buenas tardes a todos. Bien, pues vamos a pedir al Espíritu Santo que llegue esta noche, aquí, para que nos inunde de su amor, que nos inunde de este caminar, que este proyecto que ha llegado a este momento, que haya llegado a muchos corazones, que haya llegado a muchas personas, que siga iluminando a todos los que fueron protagonistas activos, también para los que fueron protagonistas espirituales. Señor mío, te agradecemos infinitamente por este momento que nos has permitido vivir. Ponemos en tus benditas manos este evento para que sea para tu gloria. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que has permitido, por esos corazones que has tocado, por esas almas que volverte a ver, regresar a ti, por esas sonrisas que has llevado. Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones y llena este momento y muchos más, para que cada uno de los que están aquí presentes, los que nos están viendo en diferentes partes del mundo, esta bendición llegue hasta sus hogares y pueda transmitirse cada vez más. Señor mío, te suplicamos que por tu bendita misericordia permitas que estos eventos se den más y que sobre todo toque en todo momento los corazones y que sea para tu agrado, que sea para tu gloria por siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Virgen María. Amén. Amén, mi Rocío preciosa. Bueno, pues yo les quiero platicar, mi Duna, y a todos los aquí presentes. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el reality. Que levante la mano quien vio el reality semana a semana y no se lo perdió. A ver, yo quiero ver manitas arriba, eso, ok. Entonces tenemos algunos hermanitos que a lo mejor hoy en día no saben de qué les estamos hablando. Entonces, bueno, quiero platicarles. Bueno, no sé si tú quieras comentar algo, Luna. ¿Tú lo viste? No lo vi, precisamente por eso, por favor, platícanos a todos. Ok, perfecto. Bueno, pues fue como tú sabes, mi Ro, un proyecto inspirado por Dios, un proyecto que empezó con una primera parte, inspirada en el 2019, en donde Dios nuestro Señor nos inspiró para hacer un reality show que acercara a todos los jóvenes, no al mundo, sino a la fe. Y bueno, pues se hizo un primer reality show dedicado al influencer más poderoso del mundo, de todos los tiempos, de toda la humanidad, que pues es aquel que la dividió a la humanidad en un antes y en un después, ¿no? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Y bueno, pues fue una experiencia muy linda. Y esta es la continuación, digamos, este reality, ¿no? En un solo corazón, donde ya nuestro Señor nos da la instrucción de que formemos grupos, se forman grupos, te platico, mi Dunita, de acción,
Que levanten las manos las capitanas de acción de los grupos por allá. Eso, eso, maravillosas todas ellas. Y bueno, pues nuestras capitanas de acción que cada semana tenían el reto de hacer obras de caridad, de apoyar a diferentes causas, como tú recuerdas. Así es. Nos correspondió en cada uno de los grupos ir tomando causas diferentes. Cada semana se estaban presentes los grupos de acción, como bien lo dices, Pau, como también había que darles pues un apoyo espiritual. Y en eso cada grupo tenía su grupo de acción y su grupo de oración. Y quien apoyaba y un artista que nos hacía favor también de apoyar a los grupos. Así es, mi Roy. Y bueno, la gente me pregunta, oye, ¿pero por qué artistas? Bueno, pues hoy es la respuesta al día de hoy, porque hoy van a ver un show, un concierto con causa, que esa es la razón de que estemos en este lugar tan hermoso este día para celebrar al Rey de Reyes con música, para alabarlo, para cantarle, para glorificarlo. Y bueno, pues esto de verdad que estuvo muy lindo, muy bonito. ¿Pero qué les parece que vamos a ver mejor un resumen para que lo tengan como mucho más claro del reality? Y pues que corra video. Thank you.
Y bueno, yo quiero pedir un muy fuerte aplauso a todas nuestras capitanas de acción, a todas nuestras capitanas de oración, a todos nuestros artistas, eso, y se vale acá filmar. De verdad que semana tras semana se unieron hermanitas apoyando la caridad, apoyando, miren, los más hermanos hermosos, que gusto tenerlos aquí presentes. Y bueno, pues... Llegamos por ahí de las 120 mil vistas, no sé, por aquí está Ceci, que nos puede indicar, ¿no? Y ay, bueno, que aprovecho para pedir un fuerte aplauso para nuestra invitada de lujo, Ceci Valderrama, de Mundo Católico. ¡Te queremos, Ceci, te queremos! Por acá otro invitadazo de lujo, que al rato ustedes van a ver qué onda, qué maravilla, qué bendición. Alejandro Yáñez, el productor ejecutivo de la película El Aviso. Un fuerte aplauso para Ale, este apóstol tremendo de la fe. Te quiero mucho, amigo. Y bueno, pues aquí muchos artistas estuvieron pues apoyando mi Vero, ¿no? Semana a semana. Entre ellos, pues por aquí vamos a tener un show espectacular de Chao al ratito, algunas otros apóstoles que se están uniendo. Y por ahí alguien que no pudo venir el día de hoy, pero que mandó un mensajito, ¿no? Vero, para todos. Y claro, Pau, pues tenemos aquí el video de Franco, bueno, obviamente de toda la vida. ¿A qué equipo del apoyo? Franco, por ahí, Franco está apoyando a Los Angelitos y Dori, que le da un aplauso acá al equipo Angelitos y Dori. Que les voy a platicar, vente Yamisita para acá. De verdad que es una capitancita que nos puso el ejemplo. Cuando yo hice, pues, lanzamos la convocatoria, esta pequeñita hermosa, aplauso, fue la primera que dijo, yo voy. Y entonces yo dije, oye, pero no tienes Facebook, porque todo se iba a correr a través de Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿y tu equipo quién va a ser, no? Porque, pues, ¿y quién fue tu equipo? Angelito Cidoro. La perrita Dori. Ella dijo, pues yo tengo mi perrita Dori y con ella empiezo mi equipo. Y la verdad que hiciste un trabajo maravilloso, Miami, espectacular, semana a semana. Ahorita les voy a ir presentando a cada una de las capitancitas. Pero bueno, pues ¿qué les parece que vamos a ver el video de Frank? Vamos a verlo, Pau. ¿Qué tal? Yo soy Franco, su amigo de toda la vida, su amigo que quiere en esta ocasión mandarles un abrazo a través de estas palabras a todas y todos los participantes de los equipos de fe de este reality maravilloso de fe y de amor a la Virgen, a la Iglesia, a Dios Todopoderoso, a Jesucristo. Gracias de todo corazón por su paciencia, por sus oraciones, por su constancia, por su perseverancia. Gracias por estar presente en este mundo de amor, porque es un mundo de amor. Y a través del amor podemos hacer tantas cosas maravillosas. Gracias de todo corazón por seguir haciendo esta labor que nos une a todos en la fe y en la seguridad de que la Virgen María está con nosotros, nos acompaña y nos guía y nos protege, al igual que Jesucristo. Y que nunca nos falte la fe. ¡Wow! Muchas veces pensamos que nuestros amigos, nuestros hermanos artistas están muy alejados de Dios, y es bien agradable encontrarnos con sorpresas como esta de tantos amigos que buscan ese camino con Dios, ¿no? Y que entre sus seguidores promueven estas palabras de fe. Y pues bueno, yo creo que, no sé tú qué opinas, Rocío, pero yo creo que esta iniciativa no tendría que ser únicamente
Este reality se clausuró en Navidad, ¿no? En Navidad, que es donde tenemos como el espíritu navideño más a flor de piel y todos queremos ayudar y todos nos queremos, nos amamos. Pero yo creo que debería ser todo el año. ¿Tú qué opinas? Claro, claro. Por desgracia, sí es un batallar en estos momentos, es difícil, pero no es, es impresionante cómo los caminos se van abriendo. Llega el momento que se comienza a presentar la primera opción y que yo conozco y que yo te puedo decir de fulano, también sultano, y cuando te vas dando cuenta, se va haciendo todo un caminar, donde a lo mejor estaban escondiditos y tantito fue decirles, aquí hay, aquí nos podemos unir, y se fue haciendo todo ese grupo de oración. La verdad ha sido impresionante, cada una de las causas que han manejado, cada uno de los equipos, están trabajando tan arduamente, y que al final te cuentas, ellos mismos son jóvenes, pequeñitas, que al final existen ellos eso, esa motivación de decir, vamos, vamos por Dios, vamos y apostamos y somos guerreros. Y en eso estamos todos y todos los que están aquí presentes, porque creo que esa debe ser el llamamiento más fuerte, que esto sea la puntita que se abre para muchos, muchos caminos más. Amén, así sea, así sea. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a cerrar este bloque, Miguel? Ay, pues vamos a cerrarlo también con un video muy padre de con cuatro amigos del mundo. Así, Amigos del Mundo, que es una producción que para nuestros amigos que no lo saben, nos hizo específicamente para este reality. Un cantante que está enfermito, no va a poder venir el día de hoy, tiene neumonía, hay que hacer oración por él, Fer Cazador. Pero bueno, él produjo este musical específicamente para el reality. Y bueno, pues ¿qué les parece que para conservar ese espíritu de caridad, ese espíritu de ayudar al prójimo, pues nos despedimos de este set con este musical maravilloso? Y que se escuche la canción. En esta fecha tan especial, te amo y perdona. Amigos del mundo, llegó la vida y aún tengo esperanza. Que todo cambiará, el odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por paz. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los puedas lograr! El tiempo es propicio para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar. Estar todos juntos y en torno al hogar, y hacer nuevos votos de fe y amistad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Oh, feliz Navidad! Todos tus sueños los puedas lograr. ¡Feliz Año Nuevo! Thank you.
ahora llega el turno para la digna representante de nuestra juventud. Una chiquita que tiene muchos años cantando y viene el día de hoy a dedicarle desde su corazón a Jesús una canción preciosa. El tema se llama Bajo el mismo cielo. Recibamos con un fuerte aplauso a Emilia. Con Emilia, que ella dijo, yo voy a cantar, yo voy a dar
gloria al Señor. Y bueno, pues queremos darte un reconocimiento especial. No sé por dónde esté Luisita y Maite. En lo que... ¡Ay, aquí está el reconocimiento! Vente primero. Adelante. Y el reconocimiento. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo que nos ponemos de... ¡Ah, ahí está! Nos andan saludando. Y este va bien. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y bueno, pues ahí está ese reconocimiento de... Exacto. Emilia, con todo nuestro corazón, un pequeño presente para que también puedas, cada que tengas lectura de la Biblia o algo, pues te recuerdes cómo viniste aquí a apoyar, y que sea una carrera que sea dedicada al Señor, ¿no? Muy bendecida. Y bueno, pues otro fuerte aplauso, venga. Felicidades, Emilia, de nuevo. Y bueno, ahora tenemos también a Duna, que aparte de estar conduciendo hoy, también nos va a cantar. Y guapísima. Guapísima, ¿verdad? Hoy la conocí muy agradable. Y ella nos va a cantar Perfume a tus pies. Y bueno, ya tenemos todo preparado para que nos cante. Un aplauso para Duna, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya nos vas a cantar, Duna, y decía que aparte de estar conduciendo el día de hoy, aparte cantas. Entonces, bueno. Sí, muy contenta estoy aquí. Escogí esta canción precisamente para que nunca olvidemos que la única manera de ser perfume a los pies de Jesús es siendo perfume a los pies del prójimo. Para todos ustedes, perfume. Un aplauso para Duna. Vamos a crecer. Cuando pienso en tu
Gracias. Ese aplauso caluroso, muchísimas gracias. Una, es hermoso, hermoso, hermoso. Siempre es un noto aquí en medio, siempre es un gusto conocer nuevos hermanos en la fe. Y este es el caso de Dunita Arcuch, Duna Arcuch, que de verdad que es un ángel del Señor, de esos que se ponen la camiseta y que dicen, yo voy con todos y es para honrar a mi Señor y a nuestra Santa Madre. Te agradecemos infinitamente, Duna. Eso es que, a pesar de que lo tuviste que repetir porque no fue, pero qué bonita canción y qué bonito sentimiento le pones. Muchas felicidades. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Y bueno, pues tenemos obviamente un reconocimiento. Muchas felicidades y gracias por cantarnos este día. Muchísimas gracias, Duna. Te queremos muchísimo. Otro aplauso muy fuerte que se escuche para Dunita.
Venga, venga. Y bueno, pues el día de hoy tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Así es, y viene una rifa, ¿verdad? Viene una rifa, pero antes que nada vamos a presentar a una invitada de honor también, de esos angelitos que se dedican a hacer el bien sin mirar a quién. Directora y fundadora de la Fundación Trueque MX, Maite Ibarra, un aplauso. Vente, mi Maite. Les queremos presentar también a otro hermanito, que él pues tiene unos libros maravillosos, que pueden por allá estar el stand de Julio Hernández. Y bueno, pues también lo invitamos a que suba acá al panel, al escenario. ¿Dónde anda Julio? Acá. Un fuerte aplauso también para Julio. De los evangelizadores acá más fuertes. Y bueno, pues platíquenos dónde está. Pues vamos para acá, chicos, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos un poquito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oye, Julio, a ver, platícanos un poquito. ¿Tus libros, cuáles son los títulos? ¿Dónde los podemos adquirir? ¿Cómo fue esta inspiración para que tú comenzaras a escribir? Bueno, más que nada, buenas tardes a todos los que nos ven a través de la transmisión de nuestro canal Mundo Católico. Y bueno, principalmente nosotros pensamos en la difusión de la literatura católica, porque es triste, Pau, pero que a veces muchos de nosotros no conocemos nuestra fe, ¿no? No conocemos nuestra fe, no conocemos el contenido de las enseñanzas que nos daban nuestros padres, de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es la tradición que nos han heredado, los valores, los principios? Y precisamente para eso fundamos una librería virtual que se llama Plaza Católica, donde queremos poner al alcance de todas las personas pues diferentes libros con contenido de doctrina, de valores, de espiritualidad, de evangelización, porque es triste de ver que muchas veces como católicos no conocemos el origen de nuestra fe, no conocemos nuestra doctrina, no conocemos las cosas que llenan nuestro corazón, de dónde provienen, ¿no? Entonces, pueden visitar en Facebook nuestra página virtual, se llama Plaza Católica. Y bueno, aquí también en el evento, junto con las fundaciones, tenemos un stand de libros a su alcance para que también apoyemos esta causa. Y al final pueden pasar a revisar si les sirve algún libro. Tenemos también el libro de Maite Ibarra, si me lo pueden acercar rapidísimo, por favor. Porque además, Maite es un milagro viviente. Sí, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Maite, que es una mujer excepcional, porque Maite, a pesar de tener discapacidad, que obvio nosotros, los que la conocemos, para nosotros no existe esa discapacidad, pero es una mujer que con esa discapacidad se pudo realizar desde pequeña como una persona completamente normal, pudo realizar sus estudios, ha creado una fundación, Trueque MX, que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo, ha recibido premios en Europa, ha escrito un libro que aquí lo tienen ustedes, que se llama Voluntad de Hierro, Corazón Ferviente, que yo se los recomiendo mucho. Es un testimonio, el testimonio de Maite. Entonces, bueno, ya ella nos hablará un poco, ya estoy hablando un poco de lo que ella nos va a contar, pero es que la verdad, conocer a personas como ella nos inspiran, ¿no? Nos inspiran porque nos hace entender que tenemos muchas capacidades que a veces desperdiciamos, ¿no? Y como estas personas que con limitaciones hacen un esfuerzo por dejar huella en el mundo. Así es que yo quiero primeramente felicitarlos por estar aquí, quiero felicitarlos por apoyar estas causas, estas fundaciones, y también quiero invitarlos a que, así como muchos de los que estamos aquí presentes, nos atrevamos a dejar huella en este mundo, y para eso, obvio, tenemos que formarnos. Muchísimas gracias. Bien, que ese aplauso suena más fuerte todavía para presentar aquí a este angelito al que amo tanto, al que le agradezco tantísimo a Dios por haberlo puesto en mi camino ya hace un poco más de
7 a 8 años, ¿verdad, mi mamá? Y yo quiero que sepan que Mike fue pieza fundamental en mi conversión. Y bueno, pues Mike, platícanos por favor un poquito acerca de lo que hace Trueque MX y de qué va este libro, Corazón Ferviente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber invitado a formar parte de este reality show y pues, por estar aquí, a todos los que están aquí. Y yo no soy un instrumento de Dios, este niño, yo creo que todas las cosas son para él, no para mí. Eso, oye, Mari, bueno, Mari es un angelito de Dios, donde quiera que va, deja huella, y pues conseguiste a través de la fundación muchos regalos para el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, pero lo importante, lo que yo les quiero compartir, es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En mi caso, cuando yo nací, se complicó el parto y todo parecía que iba a ser una gran tragedia, y esa tragedia se convirtió en la mayor bendición en mi vida. Gracias a eso, he podido conocer a tanta gente, darme cuenta de la necesidad de los demás y lo más importante, darme cuenta de que la felicidad está en vuestra alma de los demás. Eso es lo que más me puede más y siempre de la mano de Dios. Eso es lo único que yo creo que vale la pena compartir. ¡Ay, qué mensaje, de verdad! Poderoso, poderoso ese mensaje, dinero. Estás de acuerdo, dinero, que nosotros todos aprendemos de Mai siempre, en cada paso. Tú también has sido testigo de mucho voluntariado, ¿no? Sí, yo conocí a Mai ya también hace, que empezamos, 15 años, yo creo. Estaba acordándome de sentido, cómo pasa el tiempo. Y yo tuve ese gran regalo, porque así lo veo, de poder colaborar con Mai. A mí me dejó mucho, me sigue dejando mucho el haber estado pues apoyando a Mike, y más que nada, bueno, me dejó su gran amistad, que como tú dices, son de ella pisa, es de Hawaii, ¿no? Yo creo que no nada más a mí, y a todos los que la conocemos, y como ella dice, pues es un regalo tenerla aquí para los que la conocemos y la queremos tanto, es un regalo de Dios tenerla aquí. Así, así en este mundo. Y bueno, pues chicos, yo quiero preguntarles, ¿a todo mundo le dieron un papelito cuando entraron? Sí. ¿Sí? ¿A todos? ¿Nadie faltó? Ok, bueno, pues les tenemos una gran sorpresa. Miren, vamos a correr, busquen debajo de las sillas, no es cierto. Que vayan poniendo atención a su papelito. A ver quién se sacó el coche. Oye, Julio, platícanos un poquito. Fíjate que Maitecita, de verdad, yo no tengo palabras a mí. Yo decía, May, hay que entregar algo especial a todos nuestros amigos para motivarlos mucho. Y bueno, pues, platícanos qué es lo que traemos para la rueda. Pues, todavía no hay un regalito que no hay varias personas para agradecerles su tiempo, porque para mí el tiempo es el mayor tesoro que le podemos dar a una persona. Pues, vamos a agarrar un regalito de lo que hay aquí. ¿Sí? Unos 10, porque son un montón, ¿eh? Yo creo que todo el mundo casi se va a correr. Pero bueno, pues ¿qué les parece que acá nuestros voluntarios truequis? Ay, Pau, eso te iba a decir, perdón que te interrumpa. Yo creo que también un aplauso a todos los voluntarios de Truequis. Claro, porque es una maravilla. May, ¿cuántos voluntarios ha tenido en Truequemex? ¿Cuántos voluntarios tienes al día de hoy, May? Yo actualmente tengo como 78 de diferentes universidades, pero
han pasado por Puebla hasta el año pasado 7,225. ¡Wow! Díganme si no, deja de ver y nos pone el ejemplo. Muchas, muchas felicidades, May. De verdad que yo cuando la conocí dije, es que May quita todos los pretextos, ¿no? O sea, ya no nos queda decir, ay, es que yo sufro mucho, ay, es que yo... No, de verdad es que May dice, pues, va para adelante y siempre, ¿no? Aquí hay otros 100 voluntarios, ¿sí? Aquí hay otros 100 voluntarios, así es que ojalá muchos de ustedes se inscriban en el voluntariado. Así es. Y bueno, pues chicos, ¿qué les parece que sacamos el primer papelito? Y tú nos vas diciendo qué quieres entregar este día. A ver, esa bolsa amarilla, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? Bueno, a ver, todos con sus papelitos en mano, estén pendientes. Es el número que se enseñe, 45. ¿Quién lo tiene el 45? ¡Ay, Josecito! ¡Venga! Oye, pues ya estaba de Dios, Josecito. ¿Y qué es? Que lo abra. Sí, no se puede ir de sin abrirlo porque nos deja con curiosidad. Y mientras tanto, ¿qué otro número? Que se lo mira. ¡Wow! Mira, te vas a ver bien guapo. Guapo. Qué hermosa. Bueno, es que esa, los hombres pueden ir con estilo también acá, eso. Muy bien, modélanos, vueltecito. Oye, un aplauso muy fuerte al ganador. Al ganador. El siguiente número. El número 26. ¿Quién tiene el 26? ¡Ay! Venga, venga, un aplauso fuerte, fuerte. El siguiente número. El 16, ¿quién tiene el 16? 16. Eso, venga, a verlo para acá. ¿Okay? Un portarretratos hermoso. Ale, yo quiero que recibamos con un aplauso especialmente caluroso a la capitana de El Dulce Nombre de María, Alejandra Ibarra. Amiga, te queremos muchísimo, de verdad. Gracias por tanto esfuerzo. Quiero que sepan que esta noche en este lugar tan precioso, tan maravilloso, es gracias a nuestra queridísima amiga, gracias a Andrea. Andrea, ¿dónde está Andrea? ¿Por ahí está? Por ahí anda Andrea, el Salón Coronado, de verdad que nos han dado todas las facilidades. Y bueno, pues agradecemos primeramente a Dios, pero a ti también muchísimo, mira, te quiero. 32. ¿Quién tiene 32? Eso. Y bueno, 32 se lleva, ¿qué se llevará? El siguiente número. Ahora va para el número 27. Oigan, pero yo quiero que hagamos así como 27. 27, ya tenemos ganado. Bravo, 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 bravo. En los programas de Reality Show tenía yo un invitado que siempre diré que ha sido mi ángel de la guarda, un invitado de lujo, y cada vez que decíamos, y el dulce nombre de María tiene tantos voluntarios ahora, él hacía. ¿Cómo hacías? Ok, entonces los invitamos a que todos hagan lo mismo. Número 19. ¿Quién es el 19? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Un aplauso para la ganadora de este. Y vamos a seguir ahora con el próximo número que vamos a rifar. Es una parrilla, es una sandwichera. No es una parrilla. Es un... Los amores. 49, lo siento. 49. 49.
49. Sí, sí, sí. El siguiente es el número 28, que se va a llevar a casa la ganadora. Que se va a llevar, que se va a llevar. Muy bien. ¿Continuamos? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque no los regalos hasta en un ratito más, pero yo les quiero presentar cuál es el regalo de la noche, un regalo muy especial. Si nosotros aquí nos pudieran mostrar este cuadro tan hermoso que nuestra angelito también, Tere García, nos está haciendo un aplauso. Y allá está Tere García, esta gran pintora mexicana, un orgullo para México, mamá de Maite Ibarra. Nada más para que se den una idea del nivel de mamá, de mujer. Y ella nos está haciendo el favor de donarnos este cuadro el día de hoy. Y bueno, pues ¿qué les parece? Que pues vamos a continuar con nuestro programa. Y pues bueno, vamos a... Perfecto. Tenemos otros invitados el día de hoy. Esta es una noche de muchas sorpresas, de muchas alegrías. Y les pedimos a nuestros amigos voluntarios, en un ratito más continuamos con lo que falta de nuestra rifa. Despedimos también a nuestra hermanita Maite Ibarra con un fuerte, fuerte aplauso. Julio, muchas gracias por estar aquí presentes. Y pues vamos a presentar a dos invitados de lujo. Oh. Muchas gracias. A dos invitados de lujo, que yo a una de ellas quiero darle las gracias por la confianza, por la fe, por el amor que hacia una servidora depositó para poder iniciar este reality show a través de sus redes sociales, a través de una plataforma que se dedica a evangelizar de derecha a izquierda, de arriba a abajo, por todo el mundo, y de la cual aprendemos tanto día con día. Quiero que me ayuden a recibir con un muy fuerte aplauso a la directora del Mundo Católico, Cecilia Valderrama. Vente para acá, mi Ceci, para acá. Una vez invito al próximo día. Sí, claro, bueno. Y vamos también a recibir a Alejandro Yáñez. Productorazo de la Vice, productor ejecutivo. Vente para acá, ¿vale? Mantepe, que se escuche fuerte ese aplauso. Desde casita, bravo, bravo. Mi Ceci. Pues muy encantada, muy bendecida de tenerlos esta noche, hasta que se me está haciendo entrevistarte, dice sí. Muchas gracias, de verdad, por toda la confianza. Algunas palabritas que nos quieras dedicar para este apostolado. Yo siempre he dicho, es un collage de muchísimos apostolados. Dice sí, como te das cuenta, los capitanes de acción, de oración, los artistas, los patrocinadores, tanta y tanta gente involucrada para poder funcionar como un ganchito, para poder traer más almas al Señor. Es que cuando conocí a Ale, porque ella nos dio... Perdón, a Paola, estoy pensando en Alejandro. A Paola, dentro de un programa que hacemos de testimonios con Alejandro, me di cuenta que ella podía desarrollar muchas ideas, porque es muy creativa, y entonces le propuse que ella hiciera su programa, que ella hiciera aquello que considerara conveniente, porque me daba cuenta, ella me contó dentro de ese testimonio las cosas que ella había ya emprendido. Y para nosotros fue pues un privilegio el invitarla, gracias a Alejandro, que me la presentó. Yo dije, haz un programa, tú tienes la capacidad para conducirlo, tienes la capacidad para idearlo y para tener la creatividad para hacer algo que valga la pena. Y la verdad no me equivoqué, y tampoco Alejandro se equivocó al presentarnos a Paola. Y qué increíble poder pues testimoniar que se puede hacer muchísimo. Hay mucho que hacer, muchas personas necesitadas, mucha gente que está sola, que está abatida, y que esto le da sentido a su vida. Así que yo le pido un fuerte aplauso para Paola,
día de hoy. Y mi reconocimiento por el programa, así no solamente iba yo a tener vergüenza, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito testimoniar que muchas personas pueden hacer el bien. Aunque fuéramos muy pocos, no es importante el número, sino el entusiasmo que le pongamos a servir a los demás. Y nosotros este año nos hemos propuesto, además de elevar el canal con contenidos que sirvan para crecer espiritualmente cada vez más y que seamos personas de oración y de contemplación muy cercanas a Dios, que lo que nosotros le pidamos nos escuche, o sea, tiemble la tierra, también seamos personas de acción, es decir, que vayamos al hermano más necesitado. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Pau. Estoy encantada de poderla tener y pues va a haber muchas sorpresas, así que muchas gracias. ¡Que se escuche ese aplauso fuerte, fuerte! Oye, unas palabritas, ¿ok? Porque el tiro va a rebotar. Entonces, yo te dije en la mañana o ayer que eres una gonzaga, pero ahora, ¿se oye? A ver, que te lo cambiamos. Que te digo que el tiro va a salir al revés, porque en lugar de entrevistarnos, va para allá. Que yo te decía que eres una aventada, pero ahora que escuchamos la canción de Duna, esta frase que dijiste, Duna, me impresionó. Si queremos ser perfume a los pies de Jesús, tenemos que ser perfume a los pies de nuestro prójimo. Y tú nos has puesto el ejemplo, me tienes deslumbrado, estoy impresionado, no nada más eres aventada, eres una loca por Jesús. Gloria a Dios. Felicidades por tu esfuerzo. Gracias. La verdad que para mí es de los mejores privilegios venir del mundo perdida. Yo soy una oveja perdida que estuvo ahí dando vueltas por lugares muy equivocados. Y poder dar este testimonio y tener ahora la honra, la gloria de poder contar con tanta gente alrededor, que ayudan tanto, que suman tanto, tantas hermanitas de la fe, tantos apóstoles tan tremendos de los cuales yo aprendo muchísimo día con día, pero sobre todo, que todo este trabajo sepamos que va dedicado para honrar y para glorificar, como dices tú, Alejandro, al que estoy locamente enamorada y con el cual me aviento, me media, nuestro Señor Jesucristo, y para Él es el aplauso, para Él principalmente. Vale, pues, Vicente, yo sé que esto se trata de ser apostolado, pues apostolado, porque hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad, Vicente? Mucho. Y bueno, uno de esos apostolados que queremos que la gente conozca y que no se vaya de aquí si no se lleva un boleto, si no pone su granito de arena, si no se entera y pasa por lo menos el chismito al prójimo. Platícanos un poquito acerca de este tema tan importante en estos tiempos, Vicente, te lo aviso. Bueno, este tema es un tema que conocí hace aproximadamente unos 30 años. Lo conocí a través de un amigo que nos habló de las apariciones en Garabandal, como ustedes saben, donde la Santísima Virgen habla de tres eventos mayores que vendrían al mundo si el mundo no se convertía. Esos tres eventos son el aviso, el segundo el milagro, el tercero el castigo. La Virgen no dio fechas, desde luego que pues solamente las videntes, eran cuatro niñas, ahí en el pueblito de Garabandal, España, quienes manifestaron que en el aviso era como si las personas vieran sus pecados a la luz de la justicia divina. Y que este evento era un evento sin precedentes, producto de la misericordia de Dios, en donde todas las personas, creyentes o incrédulos de cualquier religión, creencia o incluso sin ninguna, iban a sentir en sus vidas todos al mismo tiempo, en este evento sin precedentes, vuelvo a decir, la presencia de Dios, su vida delante de Dios como un juicio particular vivos. Este evento, como ustedes saben, es lo que se llaman postrimerías y se tiene, todas las personas que somos creyentes sabemos que
cuando muramos, iremos a la presencia de Dios y Dios evaluará nuestras condiciones para pasar directamente al cielo, a purificarnos en el purgatorio o al infierno. Es un evento equivalente, se ha dicho, a la redención, es decir, a lo que hizo Jesucristo por nosotros, porque la humanidad está en un momento realmente difícil. Cuando conocí esto, bueno, también hay un momento que se llama milagro, un momento que se llama castigo, el milagro es al poco tiempo, y es donde va a haber, va a ser algo de una magnitud inmensa, donde va a haber personas que tengan milagros de primer orden, que recuperen miembros, que recuperen la vista, que se paren de sus sillas de ruedas, en fin, muchas cosas. Y el castigo, pues ya sería un evento de gran persecución, y al clímax de la persecución, que terminaría con los famosos tres días de tinieblas. Solamente para explicarles a personas que no conozcan estos eventos. Mi objetivo no es asustarlos, ni decirles cosas que realmente los mortifiquen. Simplemente es algo que la Virgen profetizó y por eso se los manifiesto. A partir de entonces, yo tenía muchas dudas, no de que este evento sucediera, sino qué era lo que significaba para mí, en mi propia vida. Pasaron muchos años, les estoy diciendo que pues nunca me puse a pensar lo que era realmente el aviso, hasta que de una manera providencial conocí a Alejandro, que nos cuente él, lo conozco en un evento que se organizó con muchos grupos, él se acerca a mí, me da un libro, me dice mira, yo realizo esto, aquello, etcétera, y yo lo tuve con una persona más. Soy totalmente franca, me dio el libro y él escribió varias veces y yo dije, no, este tema no, de momento no lo puedo llevar, no lo puedo realizar, hasta que me volvió a localizar. ¿Sí? Qué bueno que no te pretendía. No. Seguiría yo soltero, así son. No, es que no era el momento del libro. De lo que... Entonces, pues yo lo escuché. Se me hizo una persona agradable y todo, pues sí, qué bueno, así, gracias. Pero me escribió muchas veces, pero yo nunca le contesté nada. Como si yo no había tiempo ni de mi teléfono más que de contestar algunas llamadas. Entonces, ahora cuenta qué fue lo que pasó. O sea, ¿cómo? Bueno, pues yo estaba disfrutando de las delicias del mundo, casado, con hijos, pero era yo parte del mundo. Y un día sentí, literalmente un día, empecé a sentir una angustia, un desazón, y se me ocurrió escribir una charla para dársela a mi familia, a mis amigos, que le puse por título El impacto del pecado en el mundo. Porque yo veía las cosas con tal deterioro, les estoy hablando del 2019, veía yo las cosas con tal deterioro que decía, si no meditamos sobre esto que estamos haciendo, de verdad creo que Dios va a actuar y va a haber un castigo, así lo pensaba yo. No tenía yo ni la más remota idea de lo que era el aviso, nunca había escuchado de él. Entonces empiezo a armar mi charla, empiezo a buscar testimonios y providencialmente empecé a encontrar personas, eventos que apuntaban a un algo que iba a ocurrir en el mundo a causa de nuestro pecado. Y en ese momento llega la pandemia y el obispo de Cuernavaca dice en una entrevista, la pandemia es un castigo de Dios por cómo está el mundo. Y yo dije, no estar equivocado, estoy bien. Entonces le cambié el título a mi charla y le puse Perspectiva Profético-Católica de la Pandemia. Sigo armando mi PowerPoint y ya casi a punto de terminar la charla me encuentro con el video de Christine Watkins donde presenta su libro El Aviso. Y yo me fui para atrás literalmente porque esta incertidumbre, esta cuestión que sentía yo en mi corazón, tenía un nombre y tenía una fecha próxima. Y esa fecha próxima, en lo poco que yo había investigado, ocurre alrededor de este tiempo. ¿Cuándo? Por supuesto que no lo sé, pero yo llegué a la conclusión de que ocurría en ese tiempo y luego me empecé a encontrar con estudiosos, con Antonio Yagüe, con Luis Eduardo López Padilla, en fin, otras personas que apuntan a estas fechas también. Eso fue muy impactante.
yo traduje este video que estaba en inglés de Cristín, lo doblo al español para poderlo compartir, y un día se me ocurre mandárselo a Cristín. Y para mi sorpresa me contesta 2 días después por correo. Yo no checo mis correos en la noche, no los tengo ni enlazados a mi celular. Pero esa vez algo, entonces me levanto y me encuentro con un correo de Cristín que dice: I want you to know, ¿no? Quiero que sepas que estaba yo en oración preguntándole al Señor qué debía yo de hacer, si traducir, si doblar o qué. ¿Quieres colaborar conmigo? Y empecé a colaborar con él de manera espontánea y como un voluntariado, como un apostolado. Y traduje, terminé de traducir los libros de la consagración, los 7 libros de la consagración que escribió, el manto de María, que se los recomiendo. Que vamos a mandárselos por ahí a Plaza Católica para que los tengan. Y luego me dice: oye, necesitamos terminar la traducción del aviso, ¿me ayudas? Y yo encantadísimo, claro. Para esto mi hija, una hija que vive en Estados Unidos, me manda el libro en inglés. Lo empiezo a leer y le mando a ella un... Perdón que tarde en llegar tanto al punto, pero... Lo leo en inglés y me acuerdo que empiezo a decirle: ah, bueno, le mando una fotografía a Cristín con mi libro en las piernas, un día sábado, sentado en la sala de su casa, la mía, no la de ella. Y le digo, aquí preparándome para disfrutar un buen fin de semana. Y me dice: no creo que lo disfrutes. Y yo sigo, empiezo a leer el libro y en eso empiezo a llorar. Empiezo a llorar, pero primero antes que llorar empecé a espantarme porque me di cuenta que estaba yo con un pie en el infierno y el otro en la tierra, literalmente. Yo creo que estaba con este, que había dado esta charla del impacto del pecado en el mundo, sin darme cuenta de que era yo parte de ese pecado que tenía el mundo como lo tiene ahora. Y lo primero que empecé a decirle a Jesús fue: perdóname, perdóname. En inglés, forgive me, forgive me. Porque le decía yo: me voy a condenar, me voy a condenar. Por favor, perdóname, no me quiero condenar. Pero conforme avancé el libro, y ahí es cuando empecé a llorar, es que le empecé a decir: I'm sorry, I'm sorry, lo siento, lo siento. Porque descubrí a través de su lectura que lo había ofendido mucho. Y eso me derribó el caballo. Literalmente me derribó el caballo. Del caballo de mi comodidad, de mi perdición, de mi lujuria, de mis errores. Y después de ese, de haberlo leído en inglés, me pide Cristín que lo traduzca y vuelvo a llorar. Para esto, cuando lo empecé a leer en inglés, empecé a notar mis pecados. No les miento, hice como 3 hojas carta por ambos lados. Y cuando lo leo en el español, me aviento en WhatsApp, no en WhatsApp de notas, en mi celular, otra lista tremenda que venían, empezaban como una herida de la que sale pus, exactamente así. Empezó a brotar en mi memoria esta situación y esta situación y esta circunstancia. Entonces, para mí fue impresionante. A los pocos meses me dice Cristín que un par de mexicanos quiere hacer la película con Carlos y Marta Salas, sobre la Dream Films. Y entonces dice Cristín: ¿por qué no hablan? Y quizá puedan hacer equipo y sacar este proyecto adelante. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, estamos trabajando en la película. Y para esto, para impulsarla, a mí se me ocurrió, en el momento que pensé que había que conseguir fondos, le dije: ah, pues conocí a Ceci en el evento de donde vino María de Himalaya al centro de convenciones en Santa Fe, rescatando el amor. Y justo ahí me acerco para llevar un libro que traduje al español, que se llama ¿Por qué debemos de resistir el movimiento homosexual y no aceptar el matrimonio homosexual? Entonces yo me acuerdo de ese encuentro que tuve con Ceci,
y busqué algunos influencers, entre ellos ella. Los otros no me contestaron, ella tampoco. Seguía yo soltero para entonces, ¿verdad? Seguía yo soltero. Y pasan varios meses y Dios me vuelve a decir en qué quedamos, ¿no? Literalmente un día me llega un pensamiento que dice el que dos amos sirve, con uno queda mal. En ese momento dejo los proyectos que yo tenía, vuelvo a buscar a Ceci y esa misma semana me contesta, me dice déjame consultarlo con mi director espiritual. A los cuantos días me dice sí, quiero una entrevista, puede ser el viernes. Y a partir de ese viernes, en un marzo, abril del 2020, empezamos a tener programas cada semana en el mundo católico. Y así llegamos a un día. Y empieza la aventura de la fundación, ¿no? Donde todos somos productores pues, asociados con Dios. Dios es el principal, pero Dios requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimas manos, de muchísimas almas que podamos en nuestro talento, en nuestro trabajo. Sí, literalmente Dios empieza a tejer una red de un perdido y de muchas gentes más que nos hemos sumado a este proyecto. Y yo te agradezco mucho porque del aviso se desprende este programa de experiencias místicas de conversión, donde tuve el gusto de conocer a Pau y a muchas otras gentes. Así que pues aquí estamos. Aquí estamos. Para la gloria de Dios. A mí me gustaría invitarlos a todos a participar del proyecto. Hay dos vertientes para la participación. La primera es a través de una rifa de 10,000 boletos. Imagínense lo que nos falta, es una cantidad ridícula, pero no la conseguimos. Son 10,000 boletos a 1,000 pesos cada boleto para un cuadro precioso de 1,20 por 1,73. Por 1,08, precioso, de una Virgen de Guadalupe pintada por un pintor renombrado. Una Virgen de Guadalupe preciosa. Al óleo hermoso. Al óleo bello, una belleza. La verdad es que es una cantidad ridícula porque son como $50. $50, $1,000 pesos. $1,000 pesos por persona. Y con eso completaríamos casi lo que falta, porque ya toda la grabación, todo lo que es entrevista, ya se terminó. Ya se terminó las entrevistas, ya se firmó todo eso, pero faltan dramatizaciones, traducción y edición. Prácticamente es lo que falta. Para nosotros esto es muy importante porque a medida que hemos ido realizando los programas, en lo personal me he dado cuenta de la profundidad del tema. Aunque me parecía profundo, pero no entendía nada. Iluminación de conciencia, ver tus pecados, un relato de la misericordia. Conforme hemos ido viendo lo que eso significa, mucha luz hemos podido dar a muchísimas personas. Hay programas que han visto 1,000,000 de personas. Hay programas que han visto 30,000, 40,000, 10,000, 8,000, 50,000. Yo no puedo pensar que dentro de todo ese universo de personas no podamos contar con 10,000, que den 1,000 pesos. Ya nada más por estadística. Sin embargo, comprendo también la dificultad del tema. Quiero decirles que los mismos productores, incluyendo Alejandro, han acudido con diversas personas para pedir su ayuda, artistas, técnicos, personas que realizan todo tipo de documentales o películas. Y han dicho, yo no quiero entrarle a eso. No lo entiendo, o no me gusta, o no lo creo. Porque estamos en un momento difícil. Estamos en un momento en donde es real, prácticamente una odisea hacer esto. Porque la gente está esperando que sea mañana. Lo tengas mañana el evento y entonces sí va a creer en ti. Pero si le pasa como a Noé, ¿no? Que se la pasó diciendo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y construyó el arca, y ahí viene, y ahí viene. Pues ya pasaron 10 años, ya pasaron 15, ya pasaron 20, ¿no? Se subió al arca, ya no había nadie, pues había uno que lo seguía, ya ni siquiera se lo seguía, se subió al arca y empezó el diluvio. Así creo que nos sentimos frente al aviso. Así que es una invitación para participar de la rifa. Se puede meter www.elgranaviso.com, está muy sencillo, www.elgranaviso.com. Tenemos un video.
me dan el aviso, de hecho. Ah, bueno, por favor, que lo pasen. Y bueno, en lo que nuestro programador corre el video, también les tengo una sorpresa porque aquí presente entre la audiencia está pues hablando de este medio artístico, de estas personas que de pronto han producido cosas increíbles y que se quieren sumar, un productor musical que ya está trabajando Juan Carlos y Magdalena con él para producir pues la banda sonora del soundtrack. Quiero que le demos un fuerte aplauso para recibir a Jorge Terror. Bravo. Pues la verdad es que me pareció muy interesante que es verdaderamente el arca de Noé. Cuando las personas no creen en algo que puede y se está viendo que va a suceder, pues cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. Los he visto, los he escuchado, y te das cuenta que algo está pasando en el mundo. Hay que sumarse a una voluntad de la gran mayoría que quiere el bien. La verdad es que la gran mayoría queremos ser buenos, eso creo yo, y hay que hacer algo por ello. Así es, Jorgito. El Jorgito dijo, yo me sumo, va que va. Él es un productor que ha trabajado en Los Ángeles con productores de la talla de Chunin, ¿no? Bueno, sí, realmente pues fue mi formación artística en Los Ángeles, California. También tuve, pues cuando era cantante y todo, pero la vida te va llevando por caminos. Ahora produzco artistas y ahora, curiosamente, hablé con Juan Carlos y con su linda esposa, con Marta Lilia, de este proyecto. La verdad, gente lindísima. Y la verdad sí me subo al barco porque hay un interés común de advertir, de tener esperanza, de tener fe, de hacer algo por la humanidad. Y gracias a Dios y a la Virgen María, la verdad. Así sea, así sea, así sea. Solamente decirles que se puede ayudar, además de por la parte musical, las chicas que pasaron aquí a cantar pueden actuar, pueden participar, se necesitan artistas. Ser estas personas que puedan participar de manera desinteresada dentro de las dramatizaciones. Esta sería la segunda forma de participar para no dejarlos a la mitad. Sí. Sí. ¿Quieres comentar un poquito más, Ale? ¿O nos platica? Muy breve, muy breve. Sí, tenemos esta opción de la rifa. Les invitamos a que entren a www.elgranaviso.com/rifa. Y ahí viene el procedimiento para hacer la compra de su boleto. Pueden pagar con tarjeta. Y se genera. ¿También? Ah, qué bien. Pero si nos puedes programar en el cabina el cuadro de la Virgen, por favor, para que vean qué hermosura. Así es, así es. En fin, es un llamado al que todos estamos invitados. Y como dije en el programa pasado, no que hagamos pecado de omisión. Si estamos aquí es porque algo quiere Jesús de nosotros. No le digamos que no, seamos perfume a sus pies, contribuyendo con este proyecto. Miren qué hermoso, díganme si no. Pues yo me lo quiero llevar, está precioso, de verdad, ¿no? Y es grande, no es chiquito, es un cuadro grande, es un cuadro grande. Es mucho más alto que yo. Sí, yo creo que sí. 1.73. Es mucho más grande que yo. Bueno, ¿a mí qué les parece que vamos a ver así este video? Donde para que nos quede a todos como mucho más claro, de lo que estamos platicando aquí de la ESI. ¿Les parece? Muy bien. Acá está mi vida. ¿Qué corre el video? Si nos pueden bajar luces a nosotros para que se vea nada más el video de la ESI, por favor. Thank you.
Oigan, bueno, en lo que el programador por ahí localiza este video, quiero aprovechar, mi Ceci, Ale, mi Jorjito, Vero, para saludar a todos nuestros amigos. Fíjense que la llama de amor, que es, bueno, un cenáculo de oración hermoso, fabuloso. Pues se están uniendo acá desde Argentina. Un aplauso y un saludo caluroso, por favor, a todos nuestros amigos de Argentina, a todos nuestros amigos de Zimbabue, de China. En donde ya están haciendo a diario en cenáculo el rosario de la llama de amor, no sé si. Invítanos a todos al rezo del Santo Rosario, así ya estamos listos. Listos. Antes de venir como al justo juez, vengo como al Rey de Misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Fortísimo, de verdad que está fortísimo, y pues de verdad que nos tenemos que poner las pilas. Y Ceci, dale, ¿no? Jorjito, tú también puedes decir de actor, como de quién eres, que era de qué personaje, mi Ceci, a Jorjito. A ver, yo creo, pero, miren, qué hermosa. Puede ser uno de los que tuvo el aviso. Sí. Sí. Ah, vale, cuando le ponga la barba y ya. Ya que le ponga la barba. Se abre el casting. Yo creo que aquí va a haber varios voluntarios que pueden querer estar en la película y como dicen, de manera como un voluntariado, ¿no? Que pueden hacer para apostolar. Sí, es importante recalcar eso, no sé si, o sea, no va a haber paga, esto es por amor a la humanidad. Probablemente todos tengamos que poner de nuestra bolsa. Como pero es que es muy importante. Es que si tú no pones nada, pues no estás involucrado en el proyecto, no estás involucrado en nada. Si tú nomás vas a oír, pues es como si fueras al cine, ¿no? Vas a escuchar y ya, sales del cine, lo comentarás y ahí quedó todo. Y esto no es así. Lo que Dios quiere es que todos participemos en la medida de nuestras posibilidades. Yo digo, no puedes participar con dinero, pues reza para que se haga el documental o la película del aviso. Creo que las opciones son muy valiosas. Esa es la tercera forma y la más importante. Yo creo que inclusive por eso no encontramos un patrocinador único. Así es. De los recursos. Porque nos falta oración. Porque nos falta oración, pero además porque Jesús está poniendo esto en nuestras manos, en el resto de los católicos, como yo digo, los católicos de a pie. Porque puede llegar aquí un rico, no un rico que no sea conocido. Imagínense al rico, a Donald, ¿cómo se llama el pato Donald? Rico Macpato, que no quiero dar nombres. Imagínense que llega Rico Macpato y pone toda la producción y toda la película. Y nosotros vamos a ir al cine a disfrutar de algo que hizo un Rico Macpato. Y qué orgullo, qué satisfacción ante Jesús de ir al cine y decir, yo colaboré para esta producción. Y gracias a mi colaboración se salvaron 5 almas, 20 almas, 100 almas. Llegó la película a Japón, llegó la película a Australia. Yo creo de verdad que por eso no hemos encontrado a Rico Macpato. Si la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, logró lo que logró, yo creo que esta sería 1,000,000 de veces más. El impacto que esto tiene, no se lo pueden imaginar. Es un impacto
personal en el corazón, es como si te dieran un golpe directo al corazón y a la cabeza, te lo quearan y te mostraran exactamente quién eres y quién es Dios. Y qué has hecho durante tu vida y cómo tienes a Jesús crucificado toda tu vida y tú. La, 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 la. Entonces, creo que es un momento muy importante. Muy importante, por eso pedimos su participación y muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Nos despedimos con un aplauso súper, súper fuerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bueno, las sorpresas no paran. Mi gordito, ¿tú recuerdas a Sarita? Chao. Sí. Bueno, Sarita fue pieza fundamental en la producción de We Are the World. Cuando tú recordarás, Jorgito, nos quedamos aquí. Por ahí la fundación ya está lista por acá para el en vivo. Si pudiera ya ir arreglando desde la cámara para el en vivo que nos solicitó Sarita. Y bueno, pues ella, como tú recordarás, mi Jorge, pues es como una pieza muy linda también en este musical. Cuando estábamos en pandemia, en Vivero, cuando tanta fe y esperanza le hacía falta al mundo. Y pues los ayudantes de una servidora acá me decían, es que queremos que los motives, ¿no? Entonces yo, como dice Alejandro, ya saben que estoy bien loca, loca por la humanidad, loca por ayudar. Y pues dije, bueno, me voy a dar a la tarea de conjuntar a varios amiguísimos de la fe, angelitos que yo sé que lo hacen de corazón y que aportan su talento y que aportan su tiempo, como Jorgito Ferrón, que es el productor, la verdad, que de este gran musical que vamos a ver al final. Encantado, amiguita. La verdad, sí, participo, de nuevo te digo, con todo el amor del mundo y en primer lugar por tu buena vibra y tus deseos para ayudar a los demás. Yo me uno a tus sueños. Así que vamos a darle. Y bueno, pues recibamos con un fuerte aplauso también a la Fundación Rogelio Jaime Coria. Por acá si pueden pasar, chicos, y hacer el en vivo que nos había solicitado Sarita. Ellos, les platico que parte de los juguetes, muchos de los juguetes que ven allá atrás, de las pelotas y las cobijas y muchísimas cosas de las que ven por allá atrás, pues esta fundación dijo, yo voy y yo dono y donamos de corazón, porque Sarita siempre se suma también a las grandes causas. Sarita siempre está pendiente, siempre está en las buenas obras y desde aquí le mandamos un fuerte saludo y un aplauso muy grande a Sarita. Ese aplauso para la fundación, que venga de ella. Y chicos, pues igual se pueden ahí, los regalos. No sé si quiera pasar a alguien de la fundación. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos desde Los Ángeles, California, los saludamos desde acá de México. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la comunidad latina en los Estados Unidos, especialmente en California, en Los Ángeles, a la Fundación Rogelio Jaime Coria. Sarita, te queremos mucho, mira, aquí está Jorgito, te estamos agradeciendo con el alma. Sarita, un abrazo muy grande y a toda tu obra, la mejor suerte. Bendiciones. Un aplauso muy fuerte para la Fundación, creo. Y bueno, mi Vero, repite, esta noche hay que reconocer. Como dice Ceci, hay mucho trabajo que hacer, pero también hay muchas manos y muchos corazones hermosos. Y esta noche no pudiera ser posible sin nuestros patrocinadores, ¿no? Sí es, que tenemos ahí. Wow, si me prestas ahora sí que el acordeón. Sí, claro. Acá yo lo compré. Se volvió a la mesa todavía y yo dejé ahí. Pero bueno, ¿quieres que yo mencione algunos? Están, perdón. A ver. Por ahí los regalos aquí están. Lisa, si tienes por ahí los regalos para los patrocinadores, los reconocimientos. Y los vamos mencionando. A ver, mira. El primero, yo quiero mencionarlo porque de verdad que le vuelvo a agradecer a Mundo Católico por esta fe, por esta confianza que depositó. Y Ceci, vamos a entregar un reconocimiento muy pequeñito, pero con todo el amor, con todo el amor. Y bueno, recibamos de nueva vuelta a Ceci. Que te agarré con la mitad del canapé. Pero bueno, pues seguimos mencionando. Obviamente también al salón. También obviamente al Salón Coronado. Sí, Salón Opa Coronado, muchísimas gracias. Un aplauso, ven qué belleza de salón. Sí, de todas las instalaciones.
Muy bonito, de verdad, que nos dieron a todas las facilidades. No sé, Ale, ¿tú podrás recibir el reconocimiento de OPA? O no sé si andará por ahí Sabrina o alguien que lo pudiera recibir. Y miren, aquí Dunita, que siempre nos está auxiliando, exacto. Y bueno, pues a ver, ¿qué regalo tienes por ahí tú? ¡Ay! Bueno, miren, este es hablando de que apoya las buenas causas siempre, Jorgito Ferrón. Te quiero mucho, amigo. Ferrón Estudio. Ferrón Estudio, un aplauso. ¡Bravo! Que se escuche ese aplauso. Venga, ¿quién más? También tenemos a Deja Vu Diseño. Por ahí andará Deja Vu Diseño, Trisha Hallon, Galon. Todavía no llega, pero bueno, se lo vamos a guardar por aquí. Fíjense que ya ven este logo tan bonito de un solo corazón. Bueno, pues ella lo diseñó. Ella es de las chicas que dice, claro, yo me sumo a las buenas causas. Ah, bueno, aquí ya llegó Sabrina. Sabri, un detallito de verdad, un reconocimiento para OPA. Un aplauso muy fuerte, de verdad, este salón maravilloso, hermoso. De verdad que nos atendió de maravilla. Y bueno, también para Tere Barrera. ¡Tere Barrera! ¡Venga para acá! ¡Bravo! ¡Bravo! Ella les va a platicar. Ella nos está apoyando con todo el tema de las representaciones artísticas, con todo el tema del PR, de las relaciones públicas. Tere, de verdad que eres un ángel, porque ella dijo, yo lo hago, yo no cobro ni un solo centavo, lo hago de todo corazón, así como Jorgito, que siempre se pone la camiseta, y pues se puso aquí a darle, ya me está proponiendo hasta retiros. Ahora dices que estoy loca, ya no van a locar más. Pero bueno, muchas gracias a ti, mi Tere, hermosa. Otro Pau, también gracias a Vinos La Naval. ¡Wow! Ya se vio el vinito, todavía no sale el vinito, ¿verdad? Pero ahorita van a ver qué vino tan delicioso de La Naval. De La Naval. Un aplauso muy fuerte de La Naval, sí. Y también que ya tuvimos aquí a nuestra querida fundadora Maite Ibarra. La Fundación Crackenex. Un aplauso muy fuerte para Crackenex, porque de verdad, quiero que sepan, y tú eres testigo, mi Deo, que es una pieza fundamental para todos, Crackenex, y más en estas causas, en estas loqueras que son muy demandantes. Y Maitecita siempre dice, a ver, ¿qué te hace falta, Pau? Que nos hacen falta 28 mil cosas, y ella siempre busca la manera de que se puedan cubrir todas esas causas. Y bueno, pues se lo quiero a Maitecita. Perdón que te interrumpa, Pau, que aprovechando, creo que por ahí tenemos la cuenta, invitarnos a que donen. Claro, claro. Invitados, sí. Les podemos pasar, bueno, los que gusten donar a la Fundación de Maite Ibarra, que es Crackenex, les podemos pasar aquí el número de cuenta para que anoten, les va cuenta Crackenex, que es Crackenex de Amor y Esperanza. Y el número de cuenta es 01102-66868. Y o la clave que es 0121-8000-1102-66-8684. También digo la tarjeta, ¿verdad? La tarjeta 455-11-324-490-90. Digo, y cualquier cosa, se pueden acercar a nosotros y preguntarnos de nuevo la cuenta por si no alcanzaron a anotarla. Para que apoyemos, ¿no, Pau? No, pues es que de eso se trata, de que, mira, el que da, recibe y multiplicar. Claro, ¿no? Creo que eso todos los que estamos aquí lo hemos podido comprobar de una u otra manera. Y bueno, pues también pedimos que no, si no cuentan con los recursos a lo mejor para comprar 1, 2, 3, 4 boletos, quisiéramos que comprar unos 50 boletos para el aviso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor las opciones de donar. Sí, claro. Mira, Tunita, no sé si quieras leer, por ejemplo, acá la cuenta en donde, o la página desde donde pueden encontrar la aplicación para donar a la bici. Claro que sí, Pau. Es una cuenta en línea, www.thewarningmovie.com, o sea, thewarningmovie.com/
Russell, R-A-W-F-L-E. O en español, más facilito, www.elgranaviso.com/rifa, ¿verdad? Y para que todos puedan donar ahí, o también en esa misma página pueden entrar donativos por 200, 500 pesos, me imagino, ¿no? ¿Vale? Pues alguien que diga, no le llego a los 1,000 pesos, que a lo mejor diga, pues yo puedo entrar a la página y puedo donar unos 800 pesos, 600 pesos. Todo es bienvenido, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos más patrocinadores por ahí? Falta un premio muy especial de la tarde, el premio más especial, podemos decir. Los tambores y los papelitos, truequis. ¿Dónde están por ahí mis truequis para ver? A ver, por acá. A nuestros invitados que acaban de llegar, recibieron papelito para que entren a la rifa. Ahí están. Bueno, queremos que todos hagan tambores, please. Porque este cuadro es muy especial. Es una pintora maravillosa a la que queremos muchísimo. Que, miren. Acto especial, perfecto. Mi Ceci, te solicitamos aquí .com en el escenario. Otra vez otro aplauso, de verdad que esta tremenda postal. Y mi Teresita, vente para acá, mi Teresita. Mira, ¿te fijas este lindo cuadro? Está hermosísimo. Por allá tenemos a la pintora, una pintora mexicana. Vente para acá, mi Teresita. Ah, perfecto. Ella es la mamá de Maite Garra, una pintora preciosa que de verdad que nos acoge siempre en su hogar. Y bueno, este cuadro, señoras y señores, es un premio y es un regalo, un detalle muy especial de la familia Ibarra para nuestra capitana, nuestra líder, Cecilia Mayor. ¡Ay, qué feliz! Muchas gracias, Fred. Muchísimas gracias. ¿Qué crees que fuera para Alejandro? Que ya no te lo voy a dar. Ay, se lo prestas una semana. Una semana y se lo presto. Ok. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Que sean de todos los donativos que ustedes nos hicieron favor de traer, son muchos, y todos me preguntarán a dónde van a llegar, ¿no? ¿A qué manos van a llegar? Pues, ¿qué les parece que vamos a ver un pequeño video semblanza de Trueque MX para que ustedes conozcan, pues, cuál va a ser el destino de esos juguetes? Y también invitarlos, Vivero, a que, si quieren, acompañarnos para repartir todos los juguetes y toda la ayuda. Así es, también se puede involucrar, ¿verdad? No nada más como que traerlos y ya, sino involucrarse por Maite, que van a dejarlos personalmente. Dunita, ¿venirás con nosotros? ¡Claro! Ustedes digan que hago yo ahí estoy. Perfecto. Pues acaba el video de Trueque MX y pues sigan degustando este vino, porque empezamos con los shows estelares de la noche, con estos de los apóstoles que acompañaron durante todo el reality a estos equipos de oración, a estos equipos de acción. Y bueno, pues los vamos a presentar, Lunita. Ellos son los que nos acompañaron y entonces no se lo pierdan, porque viene aquí un plato muy especial. Y entonces continuamos con la vida de Trueque MX. Maite es una mujer que nació para ayudar a los demás. Me gustaría preguntarte, ¿cómo descubriste tu pasión por ayudar al prójimo? Pues yo desde muy chica, al cambio, me di cuenta de que había cosas que no iba a poder hacer. Claro. Pero había otras que sí podía hacer y que podía ayudar a los demás a hacerlo. Por ejemplo, las matemáticas eran muy buenas. De cálculo mental fui hasta campeona de cálculo mental. ¿Campeona de cálculo mental? Ajá. Ahí nomás. En primer, ahorita la nombre que tanto. Ya se nos olvidó. Y entonces empecé a intercambiar las tareas de matemáticas por las que han de escribir, que me gustaban mucho cada. Ok.
acabe con una vida enorme de que yo deshiciera las matemáticas. Oye, Maite, me encanta lo que estás diciendo, porque tú estás hablando de una chiquita que está en primaria, que a lo mejor los demás estudiantes se venían como, te veían como alguien vulnerable, y al contrario, fuiste el ángel de la guarda de muchos, como lo eres hoy, y lo que hacías desde primaria, hacías algo que se llamaba un trueque. Yo te doy mi examen de matemáticas, me puedes ayudar tú. Una cadena de favores. No hay como un esquema de decir cómo funciona trueque, sino que simplemente, como todos tenemos algo que dar, nosotros recibimos ayuda de muchísimas instituciones, con eso nos sustentamos, por supuesto, y mira, hasta amistades de Maite que son, digamos, presentadores, conductores, que de pronto son ingenieros, o sea, siempre hay algo que dar, y precisamente es lo que hace trueque. O sea, conectamos las necesidades con alguien que quiera ayudar. Okay. Y ayuda muchísimo, perdón, porque ahorita fuera de cámara estábamos platicando que va, por ejemplo, todos los jueves al hospital. Cuéntenos un poquito de eso. Efectivamente, Mike, adelante. Es lo que me gusta a mí. Es mi favorito. Sí, porque es increíble llegar con la piñata, el pastel, los regalos. Detrás de todo eso hay una cadena de personas que ayuden para que yo pueda llevar eso. Pero yo tengo el mayor privilegio que es dárselo a los niños. La sonrisa, la cara del niño cuando se ve llegar con piñata. De verdad, son cosas que nunca me he acordado y que no tienen precio. Yo no soliciten ayuda. Qué padre eso, que aparte también, ¿no? Les pidan, por favor, vengan con nosotros, ¿no? Y aparte tienen tres campañas muy importantes que ya me imagino llevan algunos meses recaudando fondos, y una es Arte con Causa, Teje por Ellos y Invierno Cálido, ¿es cierto? Exacto, esta campaña, Teje por Ellos e Invierno con Causa, están destinados a recolectar bufandas, cobijas y todos los implementos necesarios o los enseres necesarios para que las comunidades más vulnerables puedan tener un invierno más cálido, porque pues obviamente hay lugares y hay personas que quizás no tienen los recursos para poder costearse, digamos, un clima tan frío. Entonces nosotros llegamos a esas comunidades. Inclusive el domingo tuvimos una actividad realmente increíble en el Mineral del Chico. Ah, sí, claro, por Pachuca. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Fascinante, yo, bueno, obviamente como no soy de aquí, fascinante la actividad, la gente súper atenta y haciendo sus filas y nosotros entregándose. Es una satisfacción increíble. Y lo impresionante es que las personas te dan las gracias. Porque solamente nos dan las gracias por estar allí, pero todo ese trabajo es gracias a la cadena de favores. En las redes sociales hay muchísima información de trueque, cómo nos pueden contactar. ¿Trueque? ¿Cuáles serían las redes sociales para la gente? Instagram es trueque.mx. O sea, ahí está apareciendo en redes sociales. Perfecto. Perfecto. Tenemos el Instagram y la verdad es que, pues, entre más y yo las manejamos y ahí estamos dándole seguimiento a las solicitudes. Pienso que cuando conocemos a alguien como tú, Maite, y obviamente como tú, Dani, se nos antoja ayudar. ¿Cuál es esta satisfacción tan grande que sientes al ayudar? ¿Y cómo podrías también hacerle a la gente que se le antoje poder dar un poquito de ellos? Sencillo. En mis conferencias siempre me preguntan cómo puedo ser feliz. Digo, ¿por qué agradecer? Yo soy feliz. Ayudando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Con eso nos vamos, con ese mensaje nos vamos. Volteamos a ver a los demás si queremos ser felices y demos un poco de nosotros. Ayuda. Y eso también, diciéndole a toda la gente que se unan a este tipo de voluntariado, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Es un placer.
bueno, ahora tenemos un gran tenor mexicano y vamos a dar un aplauso a Mauro Calderón, por favor. Mauro, gracias por estar aquí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mauro. Y nos vas a cantar, obviamente. Sí, así es. Bueno, pues te dejo la sala para ti. Gracias. Vamos a escuchar y de nuevo un aplauso para Mauro Calderón, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a cantar unas cuantas canciones. Esta primera es una canción que hizo un gran veracruzano de Jalapa, considerado por el grupo y gremio de músicos de México como el mejor músico que ha dado nuestro país. Me refiero a don Mario Ruiz Armengol, a quien tuve el placer de conocer y que en algún momento de su vida estuvo en una crisis muy grande médica, descubrió y encontró que tenía que seguir a Dios y empezó a componer música muy linda dedicada a él. Y me enseñó este credo, poco conocido, pero que gracias a él he vivido cosas muy interesantes. Y bueno, se lo voy a dedicar con mucho cariño a ustedes y especialmente al patrón. Se llama Creo en Ti. Venga, maestro. Imploro tu perdón por creer dudado de tu infinito amor y tu bondad. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Tu más humilde siervo quiero ser. Creo en ti, sobre todas las cosas. Creo en ti, por ser la verdad. Creo en ti, porque tú eres todo, eres el Padre nuestro, eres nuestro Señor. Creo en ti, por ser tu la verdad. Creo en ti, por cuanto tú me has amado, y hoy que estoy liberado. Thank you.
Gracias. Bueno, la siguiente melodía es, pues, como yo siempre hago en mis shows, un viaje por géneros, por estilos, por todo. Y esta, bueno, es una de las arias más hermosas del repertorio operístico que Luciano Pavarotti se dio a la tarea de hacerlo un tema muy popular, que aquí en México dicen a veces los medios que no les pongas buena música al público porque no le entienden. Y yo les digo, tienen un error, porque la música no es para entenderse, es para sentirse. Y entonces cuando escuchas algo bonito, te llega al alma y ahí se queda. Y es el caso de este tema que Pavarotti lo sacó de la ópera y lo empezó a cantar en todos sus conciertos. Y bueno, para ustedes este hermoso tema de Giacomo Puccini, además una ópera que quedó inconclusa, porque él murió poco antes de terminar la ópera, murió como 20 minutos después de esta aria hermosa del final de esta ópera. Me refiero a Nadie duerma, Nessun dorma. Venga, pues. Canción ya más actual, un tema de 1965 que ganó en San Remo el concurso afamado en Italia. Y ese tema, bueno, llegó a México también, tuvo versiones en español,
es un tema muy lindo de Jimmy Fontana, se llama Il Mondo. Venga, pues. Pensa tu hotel, aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori affiniti, con la gioia e con l'onore della gente condannata. Stanotte amore non ho più pensato a te, aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con l'amore gli affiniti, con la gioia e con il dolore della gente come va. Il mondo, dolciore tuo adesso di ricordo, silenzio d'inverno e sono di niente a tuo re. Il mondo non si ha fermato dai un lato, la notte sembra sempre il giorno ed il giorno. Es de un gran compositor mexicano, de Agustín Lara, el gran Flaco de Oro. Quiero dedicarle especialmente a mi querida Katis, que sé que le gusta mucho. Y esta canción se llama Escarcha. Venga, pues. Por un ambiente muy, muy
muy, muy laresco, muy de Agustín, para trasladarnos a su época. Allá por los años 40 compuso esta canción. Venga, pues. Mira, todo esto es un padre, la doña del cielo, que me castiga. Mira, yo te he ignorado, aunque me razón, me castiga. Cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte, el mismo donde no puedes vivir. Tu exquisito abandono no te, no te sabré querer, yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. Trasladamos allá al puerto de Veracruz, ahí los bailes del danzón. Se han estado por ahí, han disfrutado sus momentos lindos. Yo tengo un corazón para quererte, el mismo donde no puedes vivir. La luz y cuando tú la guardas, tu exquisito abandono al mundo, yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar Gracias. Bueno, la siguiente canción es de las que nos hace sentir el orgullo de ser mexicano, porque bueno, si algo tenemos nosotros los mexicanos es que, pues, donde vayamos, a cualquier parte del mundo, siempre somos reconocidos porque tenemos una forma de ser muy alegre y nuestra música lo refleja. Y esta canción, bueno, es de esas que nos hace sentir así. Se llama Así es un mexicano, para todos ustedes. Venga, pues. Un amor de muchos siglos que heredará tu
nuestros hijos, entre alegrías y penas, que heredará nuestros hijos, entre alegrías y penas. No sé sufrir por traiciones, canto a la felicidad. Siempre hay fiesta aquí en mi alma, yo sé vivir de verdad. Siempre hay fiesta aquí en mi alma, yo sé vivir de verdad. Solo por ser mexicano, el mundo espera mi canto. Aunque bajo mi sombrero vienes conmigo, aunque bajo mi sombrero lleves conmigo mi llanto. El águila de mi bandera quiere prestarme sus alas para que vuele bien alto y llegue donde lo quiera. Quiere prestarme sus alas, de mi bandera. He perdido mil batallas, mas nunca fui derrotado. Yo soy como el ave fénix, vuelo entero y renovado. Yo soy como el ave fénix, vuelo entero y renovado. Porque yo soy mexicano, señores. Soy mexicano. Que yo creo que abrió la puerta de las fusiones del clásico con el pop, después del concierto de los tres tenores allá en Roma en el 90 en Caracalla, vino el apoyo que le dio Pavarotti junto con el rockero Zucchero, Andrea Bocelli. Yo creo que este tema pues es el emblemático que abre las fusiones, y a mí me encanta porque puedo llevar esta música, además de la gran música de México, a otras latitudes. Voy mucho a Japón a llevar conciertos, acabo de estar en septiembre ya, afortunadamente después de pandemia, y entonces hay mucho que hacer en la música, y yo como un embajador de la música mexicana poderla llevar a otras latitudes. Esta canción pues obviamente todos la conocen, si la quieren corear desde allá pues ya saben, se llama Con Te Partiró, Time to Say Goodbye, Por Ti Volaré. Muchas gracias, un placer, y bueno, esto va también, vamos a volar allá con el Señor para que nos bendiga y nos cuide en nuestro camino cada uno en lo que hacemos. Venga pues.
Cuando vivo solo sueño un horizonte falso de bolos. En la sombra y entre luces todo es negro para mí. Si tú estás junto a mí, aquí, tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llévame a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré y me encontraré en tu escudo para vivir los dos por ti. Cuando estás de gana sueño un horizonte falto de valores. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Time to say goodbye. Already, when you're not mine, when all your wishes are fulfilled, on the day you leave me, muchas gracias. Oye, de verdad que agasajo, te agradezco enormemente porque quiero que sepan que este hermano que tengo aquí, no saben qué cantidad de iniciativas con causa ha apoyado, sin poner un solo peso. Bueno, dejas de no poner, pone el dinero para estas causas, aparte de su talento, un en corazón. Estaría increíble que estuvieras en la banda sonora del aviso. Qué personaje, qué ahorita, de verdad te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Y tenemos para aquí un reconocimiento. Qué lindo, muchas gracias. Un aplauso muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte para una voz mexicana que ha puesto el nombre de México en altísimo, en Japón, en Italia, en muchísimos países. Mauro, te agradezco de verdad muchísimo. Y oye, ¿por qué no antes de que pues, tú te quedes aquí en el escenario, te invito y cantamos una canción? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, esa canción que compuso el autor de los grandes musicales ingleses, del Fantasma de la Ópera, de Cats, de Jesucristo Superestrella, me refiero a Andrew Lloyd Webber, él hizo esta canción para las Olimpiadas de Barcelona en el 96, y es una canción muy bella,
La letra en inglés es bonita, pero la verdad la que le hizo un buen amigo de allá en Monterrey, que por cierto hace música sacra, música para... tiene varias misas en varios idiomas, el extraordinario músico Enrique Escalante, él le hizo esta adaptación a la letra, pues que nos habla incluso de ese valor que flota entre los seres humanos, que es la amistad, porque la amistad es la que nos une entre amigos, padres, hijos, hermanos, tiene que haber amistad. Y yo creo que la amistad más linda que podemos tener en el marco de esta... este evento hoy, pues es la amistad y la mano de Dios, el Señor Jesucristo, que es nuestro amigo, y así es que nos deja aquí su mano, y aquí vamos a cantar Amigos para Siempre. Para siempre, porque ¿verdad? Eso es lo que queremos, la eternidad con él. ¿Verdad? Claro que sí. Venga, pues. Ay, a ver qué tal, a ver qué me pone el nervio cantando. Tremendo, tremendo. No, gracias, por dedicada a Rey de Dios. Alegría, amigo
aplausos para ti. Muchas gracias. Ahorita, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Qué noche tan hermosa, qué noche tan... ay, llena de tantas emociones en este camino de la vida en la que recorremos un montón de sinsabores, un montón. Que nos ama y que muchos hermanos que están allá afuera en otros países que nos escuchan a través de esta transmisión tal vez no lo sepan, y yo por eso quiero dedicar este musical a nuestra Santa Madre, a un personaje que nos ama, que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Y bueno, pues para todos ustedes este tema, que si se lo saben, me encantaría que me acompañen a corearlo, que me acompañen a cantarle a Mamita María. Y bueno, dice así. Dedicado con todo mi amor para ti, Mamacita María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. ¿Cómo dice? Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María, madre del dolor y de la alegría, tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel a la cruz, fiel a Jesús, guía tus pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Yo te ofrezco toda mi vida. Mis besos, llévame al cielo.
noche te ofrezco toda mi vida. El aplauso es para el triunfo del inmaculado corazón de Mamita María, nuestra reina. Que se escuche fuerte para ti, Mamita. Te amamos muchísimo. Muchas gracias, y bueno, pues las sorpresas no terminan. Por aquí tenemos a un gran amigo al que yo quiero muchísimo, al que le agradezco que año tras año siempre está donando de su talento, que siempre está donando, a pesar de todas las vicisitudes, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero acá estas organizadoras hermosas de los equipos de oración, de pronto terminamos un poco despelucadas y salimos poniendo algunos centavos por allí. Por cierto, si están por ahí los truques, por ahí, ¿dónde andarán? Los truques. Si por ahí me los pudieran monitorear un poquito. Miguelito, ven, vamos a explicar un poquito. ¿Les está gustando el concierto? ¿Lo están disfrutando? Sí, perfecto. ¿Quieren concierto el próximo año? Sí. Oye, Libero, pero... ya, pero pues necesitamos, ¿con qué, Libero? Aprovecho, Pau, para felicitarte. ¿Qué voz tienes y qué bonito cantaste? Ah, muchas gracias. Pero aparte de todo, sé el esfuerzo que has estado haciendo para el día de hoy. Me consta, porque quiero que sepan que Pau se dormía casi a las 4 de la mañana organizando todo este gran evento. Es que sepan que hay muchísimo detrás de todo lo que hay hoy. Muchas horas de trabajo, Pau. Pero te felicito por el ser humano que eres y por siempre estar pensando en los demás. Y además, pues jalar a la gente, ¿no? A que se una a todo lo bonito que tú haces. Ay, gracias. Muchas gracias. Este momento, porque había tenido ese momento. Gracias, Riverito. Pero bueno, síguenos contando qué más sigue. Sí, bueno, pues bueno, nosotros queremos seguir agasajando al Señor, al Rey de Reyes. Y bueno, por ahí si están los truequis, les vamos a pedir de favor que pasen a las mesas. Y si salía de su voluntad, de su corazón, donar a lo mejor 50, 100 pesitos, lo que puedan donar, porque de verdad que hacemos un esfuerzo en conjunto con mucha gente. Es un esfuerzo, como bien dices tú, mi Benito, de todas las capitanas de los grupos de acción, de los grupos de oración, de los apóstoles, bueno, hasta los cantantes, ¿sí? Nos dijeron, me mocho con tanto para los refrescos, ¿no? Acá. Entonces, con eso nos pudieron ayudar mucho. Miren, por ejemplo, este chiquitín por acá que tenemos acá, vente, ven. De verdad que es increíble. Ven, Jordi, estando cambiando el nombre. Tremendo ingeniero de audio que ha trabajado con Natalia. Con Natalia de Colgar, sí. Sí, ok, bueno, pues él vino así y él dijo, pues miren, con lo que se junte, yo me voy. ¿No? Entonces esperamos que se junte mucho, porque tienes un bebecito chiquito, porque lo haces en mucho corazón. Y la verdad que él estuvo aquí desde las 10 de la mañana, es el último que se va. Y pues la verdad es que nos pudieran apoyar un poquito, se los agradeceríamos de todo corazón. Pero bueno, y bueno, pues vamos a dar paso, ¿qué te parece, Nivero? A presentar a un majo increíble. Así es, así es. Y bueno, Pau, vamos a ver, todavía no se cierra ya esta noche. No, todavía no se vayan, porque nos falta una última sorpresita después del majo. Pero bueno, como les decía, él es español, pero mexicano de corazón. Gran amigo tuyo. Hermanito mío, y quiero que me ayuden por favor a recibir con un muy, muy fuerte aplauso a Chao. Venga. Pues que se escuche más fuerte, porque es majo y entonces se hace así del robar. Así como lo han visto en La Rosa de Guadalupe. De novelas, ¿verdad, Vivero? De verdad que es un chico que le gusta ayudar, ¿verdad? Ayuda mucho, ha estado contigo acompañándote en así todos es. Los eventos que has hecho últimamente. Los he visto muy de la mano, ¿no? Con el peso de la ayuda y con esto de
los conciertos con causa. Así es. Esta adaptación católica que también se realizó para el musical We Are the World, que como ustedes saben, hermanitos, tenía mezcladas como, ya saben cómo es el enemigo, ¿no? Que le encanta mezclar verdades con gotitas de veneno, de mentiras. Y bueno, en esta letra que ustedes van a escuchar al término de este show, pues quisimos honrar a nuestro Señor, quisimos echar abajo esas mentiras y exaltar las verdades y de lo que es todo nuestro Señor Todopoderoso. No sé si por ahí ya esté listo, perfecto. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, demos la bienvenida a Chao. Un fuerte aplauso, Elena. Creo que necesito un aplauso más fuerte, ¿no? Sí, quiero un aplauso más fuerte. Me manejo en esta vida conduciendo hacia el amor. Voy dejando en cada esquina pedazos del corazón, esperando que algún día lo recojas con tu luz. Y cuando llegues yo te diga que tenías que ser tú. Ahora tengo el alma herida porque no estoy junto a ti. Esperanza está dormida, pero quiero ser feliz. Espero no diría, y aunque seas mi tabú, sé que tú eres mi alegría, pues tenías que ser tú. Y a pesar de los pesares, que te fuiste a otros lugares, no me quise olvidar de ti. A pesar que la cuesta esté en tu vida, a pesar que no me dejan pasar, a pesar que ya está otra vez en salida, no he podido dejar de pensar. A pesar que mi brújula he buscado y que entregué mi norte fuera el sur, supe sacar de mi lado el destino. Se hizo largo esto. Rebeca, ¿cómo estás? Gracias por venir para acá. Gracias a todos por venir, gracias por
un montón de regalos que han traído para la gente necesitada. De verdad, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos. Y bueno, así que ya lleva muchísimo tiempo aquí. Voy a intentar hacerlo más escueto todo. Si les parece que ya terminemos, terminamos. Si seguimos, seguimos. O lo que, como ustedes quieran. Yo les he preparado hoy un showcito así medio bohemio, medio acústico, con guitarras, con ukulele. Y bueno, vamos a intentar hacer un recuento y un recuerdo de lo que ha sido mi carrera durante más de... ¿cuánto llevo aquí? 30. Llevo un montón de tiempo. Yo llegué aquí a México hace 34 años, procedente de España. Y yo venía por dos meses, nada más. Ya llevo 34 años. Creo que me han fallado un poquito las cuentas. Yo digo que ya este país es un país que se te mete en las venas. Llegas y la verdad, no sé qué pasa con los que llegamos aquí, que de repente ya no puedes apartar de tu vida a México. Yo de broma digo que ya no soy español, ni soy mexicano, obviamente, porque no he nacido aquí. Pero yo ya me considero un poquito gachumex, una mezcla de las dos cosas. Y, a ver, ya. Sí. Vamos a dejar este. Sube un poquito a este, ¿no? A ver. Y bueno, vamos a empezar con un poquito aflamencado, el rollo. ¿Quieres, Carolina? ¿Un poquito aflamencado? No se crean que estoy viendo mis mensajes ni nada, lo que pasa es que tengo la música aquí. Estoy viendo a ver cuántos seguidores tengo desde que he salido. Está bajando el todo. Vamos a ver si suena eso. Vamos. Aconseja que va siendo tiempo de sentar cabeza. Se ponen bien pesado porque te he entregado todo el corazón. Y es que no comprende que con solo verte yo pierdo el sentido. Tú eres el castigo que mis enemigos no me quieren dar. La gente me aconseja, dice que le busque una mejor persona. Intentan convencerme, dicen que contigo no seré feliz. No saben qué decir, todo lo que me digan me están desdorando. Porque yo en mi vida ya lo decidí, te quiero junto a mí. Pura cuestión de personalidad, de verdad. Cada día te quiero más, mucho más. Ya me hierve la sangre y tengo calambres en el corazón. Cuestión de personalidad, nada más. No quiero estar en donde tú no estás. Y jamás poner en tela de juicio todo el beneficio que tiene tu amor. Y tú eres lo que corre por mi vena, aire para mi respiración. ¡Ay, ay! Y me marea con que ya te olvide, con que no te vea. Intentan convencerme, dicen que contigo no seré feliz. No saben qué de ti, todo lo que me digan me sale sobrando. Porque yo en mi vida ya lo decidí, te quiero junto a ti. La gente me aconseja que va siendo tiempo de sentar cabeza.
se ponen bien pesados porque te he entregado todo el corazón. Y si yo te quiero, no sé para qué, tengo que dar razones de lo que para mí solo con la razón no se puede explicar. Pura cuestión de personalidad, de verdad, sabes que cada día te quiero más, mucho más. Ya me hierve la sangre y tengo calambres en el corazón. Pura cuestión de personalidad, de verdad, sabes que cada día te quiero más, mucho más. Ya me hierve la sangre y tengo calambres en el corazón. Y tú eres lo que corre por mis venas. Aire para mi respiración. ¡Aire! Personalidad, de verdad, saber que cada día te quiero más, mucho más. Me hierve la sangre y tengo calambres en el corazón. Pura cuestión de personalidad, nada más. No quiero estar en donde tú no estás y jamás poner en tela de juicio todo el beneficio que tiene tu amor. Tú eres lo que corre por mis venas. Aire para mi respiración. Aire, aire. Aire para mi respiración. Aire. Aire para mi respiración. Aire, aire. ¡Eso! ¡Gracias! Gracias. Bueno, un poquillo flamenquillo nos hemos puesto al principio. ¿Quién me ha robado a mí la caja de mi guitarra, coño? No, es que es así, es que es así. Bueno, pues dicen que las cosas hay que empezarlas por el principio. Yo, como les decía antes, hace 34 años que llegué a México y llegué con esta canción que dice más o menos así. Amarga nieve, triste 14 de febrero sin tu amor. San José pasó sin un te quiero. Helada lluvia, no quedan flores, ya no hay nada en el jardín. El verano está muy cerca ya. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte. Si puedes, si quieres, si sabes perdonarme. Si me dieras la oportunidad. Si vuelves y sientes como yo estoy sintiendo. Si sueñas, si duermes con estos mismos sueños. Si pudiera verte una vez más. El sol me quema, qué largo ha sido el mes de agosto sin tu amor. Los exámenes me agotan tanto, se caen las hojas, el viento pega en el recuerdo de tu adiós. Y la Navidad me desespera. Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte. Si puedes, si quieres, si sabes perdonarme.
si me dieras la oportunidad. Si vuelves, si sientes como yo estoy sintiendo, si sueñas, si duermes con estos mismos sueños, si pudiera verte una vez más. Si vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte, si puedes, si quieres, si sabes perdonarme, si me dieras la oportunidad. Si vuelves, si sientes como yo estoy sintiendo, si sueñas, si duermes con estos mismos sueños, pudiera verte una vez más. Y vuelves, si entiendes que yo no sé olvidarte, si puedes, si quieres, si sabes perdonarme, si me dieras la oportunidad. Si vuelves, si sueñas, si me dieras la oportunidad. Si vuelves. Gracias, gracias. Bueno, ¿paramos ya o seguimos? Seguimos, seguimos. Sí. A ver, a ver. Amor sin límites. Ya está, le cambiaron el título porque es sin límite, no sin límites. No, ¿sabes qué? Antes de que lleguemos a Amor sin límites, bueno, que sí esto y que lo otro, salud con agua. Antes que lleguemos a Amor sin límite, hay algunas cosas, algunas canciones que quisiera recordar. Por ejemplo, esta canción que estaba en mi segundo disco, y yo se las quiero dedicar a toda la gente que durante tanto, tanto, tanto tiempo ha estado conmigo. Rebeca, Caroline, que siempre están ahí mostrando todo su cariño, toda la gente del club de Amor sin Límite, precisamente. Y quiero, nunca, fíjate que nunca les dedico esta canción, y esta canción habla de eso. Normalmente uno tiene su familia, sus amores, novios, sus esposos, sus esposas, pero siempre hay amores compartidos, amores que le tienes a gente muy especial, ¿no? Y esta canción habla de eso, de compartir nuestro amor. Entonces, para todos vosotros, compartiendo tu amor. Es un tema del grupo Bread que seguramente muchos de mi generación y un poquito más antiguos la conocerán. ¿Quién pertenece a quién? Tú te das a mí, pero eres él. No puedo amarte, pues temo pecar de ladrón. Ser uno de los tres, dar parte de mi piel. No hay otra forma de sentir mi corazón.
compartiendo tu amor. Mejor que nada compartir tu amor. Ver muy cerca de ti una sombra que no sale de mí, que me hace colorear mis sueños de pelos marrón. En parte del ayer, yo parte de los dos, y aunque no sé besar sin dar mi corazón, voy compartiendo tu amor. Mejor que nada compartir tu amor. Yo quiero ser uno de los tres, dar parte de mi piel. No hay otra forma de sentir mi corazón que compartir. Eso. Mejor que nada compartir tu amor. Mejor que nada compartir tu amor. Por favor, hagan extensivo ese aplauso al maestro Daniel, que está acompañándome el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Eres un monstruo, tío. Eres un monstruo. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tocamos? ¿Qué quieres que toque, Rebeca? ¿Ya quieres que te dedique tu canción de toda la vida? Bueno, vamos a hacerlo. Tengo que hacer un movimiento aquí. Bueno, me vais a hacer a dejar dar permiso para que esta canción se la dedique a quien toda la vida ha estado conmigo aquí en México. Rebeca, gracias por estar siempre, la verdad, eres muy especial para mí, tú lo sabes, y esta canción es tuya, desde que la escuchaste la primera vez es tuya. Fiel, vamos allá. Thank you.
que siempre fui cabeza loca. Nunca navegué en un mismo mar. Fui como piloto haciendo pruebas, nunca terminando las carreras. Joven corazón descontrolado, fábrica de besos de papel. Hoy el tiburón se transformó en salmón y voy con brazo corriente por impulso de un amor. Bien, sin inventar falsa pasión, a cada poro de tu piel soy fiel. Sin implorar ningún perdón, como la sangre al corazón soy fiel. Quiero gritar que se oiga bien, porque he encontrado a quien ser fiel. Hice muchos vuelos simulados, hice un solo verso para mí. Trafiqué con puras emociones, persiguiendo frías sensaciones. Trágico bufón de muchas reinas, hasta el día en que te conocí. Tu mirada cruel me condenó a ser fiel. Valeroso guerrero que se hizo prisionero. Bien, sin inventar falsa pasión, a cada poro de tu piel soy fiel. Sin implorar ningún perdón, como la sangre al corazón soy fiel. Quiero gritar que se oiga bien, porque he encontrado a quien ser fiel. Gracias. Perdón, como solo tenemos una consolita de dos pistas, hemos tenido que hacer aquí un relajo para conectar todo, que no. Pero bueno, al final lo bueno es que sonamos ya. ¿Qué es lo que sigue, tío? Nada, vamos directamente con... Me gusta hacer eso. Sí. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en esto de la música, llegaron a Madrid unas chiquitas, unas jovencitas, con un montón de sueños debajo del brazo y con la esperanza de que su producción que estábamos haciendo nosotros allá en Madrid, pues fuera un éxito. La verdad es que fue un éxito. Actualmente están haciendo giras por todo Latinoamérica. Y yo tuve la oportunidad de ese primer disco hacer un par de canciones, componerles un par de canciones, que mucha de la gente no sabe, que porque conocen a los artistas, pero no conocen al compositor. Entonces, les quiero recordar aquel tiempo, obviamente me refiero a las Flans,
Y esto pues es para recordar aquella época, los ochenteros de corazón, ¿no? Miradas fuertes, besos de amor, intermitentes, sí, ahora no. Pretendes ser artista y espectador, pero tu sombra me invita a querer y tu mirada entra en mi ser. Ya vive dentro, ya lo ves. ¿Cómo dice? ¡Wow, wow! Me gusta hacer sonrisa, sobre tus labios siempre estar. Me gusta hacer poesía y metaforizar. Más, sobre ti, caja de cambios, mi corazón. Usa tirantes, crea pasión, sus mil movimientos al ritmo de aquella canción. Puedo besar, te puedo aprender, contar mentiras, desaparecer. Me debes prohibir contigo, soñar otra vez. Wow, wow. Me gusta hacer sonrisa, sobre tus labios siempre estar. Me gusta hacer poesía y metaforizar. Mar, mar, sobre ti, romántica ilusión, me he enamorado. No tires tu cariño, tan solo tráelo, tráelo. Oh, 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 oh. Me gusta hacer sonrisas, sobre tus labios siempre estar. Me gusta hacer poesía y metaforizar. Más, a ver cómo suena. Me sobre me gusta hacer poesía y metaforizar. Mar, sobre ti, sobre ti. Sí, sobre ti. Sobre ti me gusta. Sobre ti. Ay, gracias. No, muchas gracias a Pau por haberme invitado. Gracias. Gracias a toda la gente del reality que estuvo magnífico. Formidable, y que aparte son gente muy joven y que hace muchas cosas por mucha gente, y eso es lo que hace falta, eso es lo que hace falta en este mundo, que nos olvidemos un poquito de nosotros mismos y demos un poquito de tiempo para los demás. Bueno, llegó la hora de eso, de ponernos un poquito románticos, y esto dice así. Hace ya tiempo que me convertí en una caja de juguetes para ti, un pato Donald, una muñeca gris,
la marioneta que te hizo reír, un árbol de Navidad que se usa y hay que tirar. Pero el muñeco se enamoró porque la niña le sonrió. Y es que yo te quiero tanto, 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 que no me hagas sufrir. Todos mis sueños y mi ilusión, mis alegrías y mi dolor, se fueron juntos porque sin ti no encontraría la manera de vivir. Y es que sin ti no soy nada, tan solo cada mañana. ¿Qué quieres que haga? Yo soy así. No se me ocurre nada que decir. Solo yo te quiero tanto, 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 que no me hagas sufrir. ¿Cómo quieres que destruya nuestro amor sin límite? Nuestro amor es como una integral sin límite. La 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 la. Oh, oh, oh. Volvamos a comentar, no me volveré a enfadar. Dame la mano y vámonos por el camino de nuestro amor, porque yo te quiero tanto, 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 que yo te quiero tanto, 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 que yo te quiero tanto, 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 que ¿cómo suena? Yo tanto, tanto, que yo te quiero tanto, 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 que yo te quiero tanto, 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 que yo te quiero tanto, 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 que no me hagas, no me hagas sufrir. Gracias, gracias. ¿Son románticos o no? ¿Hay matrimonios aquí hoy? A ver, ¿cuánto tiempo de casados? ¡Buah! Son unos chiquillos. Yo llevo 20. ¿No se me nota la cara? No, felizmente casado. ¿Más? ¿Más parejas por ahí? ¿Cuántos? 40, no manches. No, ahí sí me ganaron. Qué bueno. 35, felicidades, felicidades. Pues para todos vosotros, para todos los que tienen amor y a quien han encontrado su pareja para toda la vida, les voy a cantar esta canción. Que creo que la conocen. A ver.
Tiririrao, 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 tiririrao. Suena mi despertador, me levanto sin despertar. Empiezo a pensar que un día más la prisa me empujará. Cosas para hacer, mis libros que estudiar. Y entre tanto tú, sabe Dios qué harás, sabe Dios si has olvidado. El chico en la ciudad va perdiéndose entre calles y caras, recordándote que no me has llamado. No debes olvidar que yo soy como soy y para ti. Tarde va a empezar sin ti, no me puedo concentrar. El deseo se hace fuego y me pregunto dónde estás. Ya no puedo evitar empezar a imaginar que podría yo cabalgar por ti 30 días, 30 noches, llegar a donde tú estás y acabando mi aventura lograr tenerte junto a mí. Que no me has llamado, no debes olvidar. Yo soy como soy y solo soy para ti. ¿Por qué no llamas hoy tampoco? Porque me siento tan perdido. Solo contigo soy como soy, soy como soy. Para ti, me decido por ceder, tu teléfono de buscar. La noche entró en mi cuarto de repente y sin llamar. Los números en el papel empiezan a bailar. Pero vamos a ver, quiero comprender que el espacio es relativo, que no estás aquí. Porque todo se confunde en mi mente, qué desastre soy. Que no me has llamado, debes olvidar. Que yo soy como soy y solo soy para ti. Y solo soy para ti, da, da, da. Y solo soy para ti. Y solo soy para ti. Y solo soy para ti. Y bueno, dicen que los perfumes caros en frascos pequeñitos, así que por esta noche ya, yo creo que ya fue demasiado tarde. Yo creo que llevan aquí desde las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, vamos a despedirnos esta noche con una canción muy importante para mí, creo que para vosotros también, y pasarlo bien. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por todos los regalos. Muchas gracias a Trueque MX también. ¿Está Maite por ahí o no? Ya se fue. ¡Ay! ¡No te veo de la cámara! ¡Caray! Déjame que te voy a dar un beso, me cachis.
Voy a bichado, pero... ¿Qué? No te le vayas a decir. ¿Por qué? No, porque mira, de parte de todos tus fans, de parte de todos, ¿cómo dice el sal? Oye, que muchos me escribieron y me dijeron, bachado, bachado, ¿de verdad? Yo no lo puedo creer. Sí. Queremos entregarte este hoy me encantas porque me haces sentirme grande, Cari. Eres grande. Pero los chaparritos somos buenos, somos buenas gentes. Pero bueno, poco. No se mide la altura, no se mide la altura del suelo a la cabeza, se mide de la cabeza al cielo. Eso. Y en eso somos gigantes. ¿Verdad? Está mucho más lejos que muchos otros. Eso es, amigo. Te quiero muchísimo. Bueno, de parte del troque de MX, de Un Solo Corazón, de esta hermanita tuya que sabes que tanto que te ama, te entregamos este. Ay, muchísimas gracias. Un rosario para que hagas el rosario todas las noches. Mira, para otro para colgarme. Otro para colgarte ya. Sí. Y este para vos, separador de niños. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, mucho. Gracias. Yo no sé si es el verde, güey. Venga. Pero ¿tienen otra? Sí. Ya la última, en serio. Bueno, yo tenía preparado un discurso enorme, pero bueno, solo voy a decir una cosa. Maite es el verdadero ejemplo para todos nosotros de que todo se puede. Todo se puede en esta vida. Ella ha conseguido mil cosas, y bueno, no hace falta decir por qué y cómo los ha conseguido. Todos la conocemos, te queremos mucho, Maite, de verdad, sigue en nuestras vidas y sigue haciendo cosas maravillosas por todo el mundo. De verdad, gracias. Bueno, pues esto, para que nos vayamos con la lección bien aprendida. Porque las cosas hay que hacerlas algunas veces hoy por ti y mañana por mí. Entonces vamos. Sonrisa está al revés, está perdido en el ayer, y si no te dejas encontrar, toma mi mano y siéntela. Sé muy bien que estos momentos oscurecen pronto el cielo azul. Dale cuerda al pensamiento y cuéntamelo. ¿Cómo dice? Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Diario escribirás una poesía sobre el mar, y si no me dejas compartir, aleta gris se puede hundir, porque al ver lo que piensas pienso, y al sentir lo que sientes siento así. Tenemos entre esta media, lo debes cumplir. Dice, hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Thank you.
el pasado acabó y se perdió. Aún puedes reír. Hoy por ti, mañana por mí, una solución de polución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Hoy por ti, mañana, una solución. Venga, más fuerte, que la sabéis. Mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Otra vez. Hoy por ti, mañana por una solución con devolución. Hoy por ti, eso, negocio perfecto, firma aquí. Hoy por ti, di di da 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 da. Hoy por ti, mañana por mí, una solución, una evolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Negocio perfecto, firma aquí. Negocio perfecto, firma aquí. Gracias. Y si esta canción se hubiera hecho ahora, sonaría así. Ah, no, esa no. ¿Dónde está? Para amarnos más. Eso necesito a los caballeros, si no, no puedo. Cocholis. Ah. Esto sonaría así si fuera hoy. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Hoy por ti, mañana por mí, venga. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto, firma aquí. Negocio perfecto, firma aquí. Negocio perfecto. Firma aquí. A la foto, vamos. Jordi, vente para acá. Todos.
Seguro ha salido tu dedo porque está. Sí. Y lo que todos los fans Gracias, tío. No, rápido. Claro. Luz María, ¿dónde estás? Luz María. Ah, qué perfecto. Voy. Ella también. Listo. Ya. Gracias. Me gustó verte. El ejército de María. Sí, gracias a ti. 44 y 46. Gracias por traerla, de verdad. Es el amor de nuestra vida. Sí. Es que es un sol. Sí. Gracias, chao. Mucho gusto para ti. Gracias. Siempre. Gracias. De verdad. De verdad, tu estrella. Gracias. Claro. Lleva con cuidado. Estamos en contacto. ¿Vale? Sí. Oigan, seguimos con música. Gracias a ti. Estamos aquí para apoyarse con esta iniciativa. Exactamente, esa rodilla es cuidarla. Es una iniciativa de mucha gente que nos está esperando. Lo mejor, muchas gracias. Y decidimos hacer la función completamente. Ah, claro. Y pues bueno, pues que se la saben, pues que nos ayuden a corear. Y agradecer de nueva cuenta aquí a estos maestros. Un aplauso muy fuerte para Chao, para Mario Calderón, para Jorge Perrón. De verdad, maestros, que no solamente el talento, sino el corazón que se les desborda, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues, si nos puedes poner por ahí el video de We Are The World, por favor. Por favor. Ahí está. ¿Acá sí está? ¿Aún no está? Y bueno, por nada más decir que Chao, de verdad, que fue el primero que dijo, ok, maja, yo voy, yo grabo. Venga. Y se vale subirse a la pista a cantar. Venga. Maitecita de Barra. Llegó de escuchar el corazón. Hay que buscar unir el mundo otra vez. Tantos hay que vuelven. Todavía crece de cabello, pero mi mano te daré. No puede ser. Que esperemos sin actuar, que sea otro el que haga algo esta vez. Dios es nuestro Padre, como hermanos nos creó. En el amor debemos solo confiar.
corazón y el miedo se instalará. Y un virus nos volverá a amenazar. Esos múltiples peces y el mar también transforma el control en vida y en mar. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Gracias.
Yeah.